El Cavani, que corre por todas partes, en Boca no ha rendido. No ha sido una prestación muy importante. Es que la esencia de él es esa. ¿El qué? ¿Correr por todas partes? Cuando no tenía 20 años. Hoy hay que decirle a Cavani. Es ser generoso con el equipo. No, bueno, pero hay que decirle a Cavani hoy que a los 37 ya no tiene el esfuerzo. En el área. Hoy juega en el área. Hoy juega en el área. Yo soy el técnico, le digo, vos no salga del área. Claro. Si es como 9, es el mejor de fútbol. Hay que ver si se siente esto es fácil de analizar. Claro. Esto es fácil de analizar. Cuando fue la semifinal era completo. Hizo todo. Corrió, metió. Fue. Barco la perdió en el córner y él le hizo el relevo. Hicimos un programa así, ¿eh? Sí. Y después tuvo la frialdad de hacer el gol. Yo me mantengo lo que esto, siempre esto, dije. Lo otro. Ahora, se queda yo en el área. Se queda en el área. Hoy es miércoles, ¿no? Se queda en el área el fin de semana y decimos. A mí no me hagas cargo de esa. Ya ni se mueve. A mí no me hagas cargo de esa. No salen ni a jugar. No participan. Son plus. Si lo hace. Es un plus. Primero que tiene que hacer. Se termina todo cuando haga gol. Claro, es la realidad. ¿Cómo va a hacer goles si juega 30 yo metros de compañero, la tuvo 7 situaciones de gol con Talleres. En 14 partidos tuvo 7 situaciones. Pero es parte del equipo también. Está claro que el equipo es el área. Ahora, yo como compañero, dame a este Cavani. Que te doy una mano, que ¿para juega qué para lo el equipo. El otro día primero los goles, después ¿para qué lo quiere corriendo? Bueno, no, está bien, pero está claro. ¿Para 9, qué lo quiere corriendo? Claro, 9 tiene que hacer ¿y cómo goles? Hacer goles si juega de mitad de cancha? Ah, esa no ¿cuál es fue una la mejor pregunta. Situación que tuvo Flamengo? Con Talleres jugó mitad de cancha y tuvo ¿cuál fue la mejor situación que tuvo Fluminense sacándola del gol? ¿Cuál fue la mejor situación? ¿Generada por quién? Por Cavani. Por Cavani. La mejor situación de Fluminense fue generada por Cavani. No pasó nada. Si no pasó nada. Pero fue una mano cano. La mejor situación fue la que pegó en el palo. La mejor situación fue la que pegó en el palo. O la que cerró el lateral izquierdo en el minuto 90. Y yo no me hago cargo porque siempre sostuve que tiene que un metro a la derecha y un metro a la izquierda del punto del penal. No se tiene que mover de ahí porque ya no tiene 20 años. Tiene 36, 37. Igual, perdón, la falencia lo hablamos de Cavani, acá, la esencia de la esencia. La falencia, a ver, no se puede hablar de falencia física, no se puede hablar de edad. Llega Cavani cansado demostró físicamente que está bien, que hace movimientos, que tira diagonales, que intenta. La falencia de Cavani fue la falta de confianza y que no hizo goles. Cavani no hizo una buena Copa Libertadores. Corre por todas partes, perdón. Juega doble 5. Y no es un. No tiene que ser un tabú decir que Cavani no hizo una buena Copa Libertadores, porque lo llevaron para la Copa y no pudo hacer goles. No, no solamente en la final, hizo un gol solamente. Tiene la oportunidad. Ahora, físicamente yo lo veo bien a Cavani. Mira, acá me pasa. ¿Vos lo ves mal? Acá Germán. Físicamente no. Físicamente García, es impecable. Me pasa un dato. Por eso mismo. Un dato estadístico. Cavani en Copa de la Liga, 0,8 remates por partido. Bueno, pero eso habla del sistema. Y en la Libertadores, 1,5 remate para partido. Maduremos, pará. Que Cavani viene jugando 4 puntos de queso a Boca, no hay ninguna. No, porque a uno lo quieren tamizar con 5, pero corre mucho. 4 puntos. La verdad que el rendimiento. Dale, chapu, dale, bájate. Ya yo no soy, yo no también se bajaría. Cavani yo mismo. Pero Cavani está que también el programa dice, chapu, corre. Yo también sé, contra el Palmeira la rompió. Pero ¿por qué vos decís 4? Porque ganó 14, jugó 14 partidos. Lo contrario no para hacer goles. Yo porque es el mejor goleador de los últimos 20 años de fútbol sudamericano. Llegó 14 partidos, 3 goles, está bien, penal. Es verdad, si vos solamente te quedás con los goles, está bien, te doy y la sí razón. Es lo más importante. Okay, no, está bien. Ah, no es lo más importante. Sí, está bien. Bueno, lo más importante. Después hay un montón de cosas. Te la cambio. Como compañero, hay un montón de cosas. Bueno, vos sos cumpleaños como compañero, le invito un asado. No, porque es un juego de equipo, está bien. Si vos solamente me vas a contar los goles, te doy la razón. Lo que pasa es un ejemplo acá, Ariel. Nosotros te ayudamos. Porque si vos no estarías en la misma situación, nosotros te generamos eso, que vos estés cómodo también. Yo hablo goles. ¿Entendés? Yo hablo goles, Cavani no. Te cambian por el nombre de las cuerdas yo para el 0,6 tenés. Puntaje para Cavani en estos meses, 6 puntos decís vos. Sí. Puntaje para Menetiel. 7 tocando, rozando el 8. Bien, apuntamos igual. Si vos tenés ganas de jugar 4-3-3 y tenés que elegir un 9, ¿quién juega hoy como titular en Boca? Ah, es difícil esa. Ah, entonces eso habla mal de Cavani. No habla bien de Merentiel. Ah, me cago. Chapu. Merentiel es el goleador. Me cago. Chapu, salí del gremio de los jugadores. Yo entiendo. No, gremio. Escuchá, jugó 6 puntos Cavani. No digas que jugó 6 puntos. Le puse un 6, no le puse un 9. Mirá que Cavani un 6 va. Cavani es un jugador es de 9, de 8 y 9. Es un jugador de 8 y 9. Un jugador que viene y llena la cancha para recibirlo y juega de 9 y fue goleador de cualquier equipo de Europa que fue.
que en 14 partidos haga 3 goles, lo cual uno fue penal. Si me corres por los goles. Y la final, si un desastre. Corres, pará, si me corres por los goles, te doy la razón. Pero todo lo demás. Tenés razón. Es que a un 9 los ¿cómo va a hacer goles? ¿Cómo va a hacer goles si juega de doble 4? De doble 5, bueno, mirá los mapas de calor y está siempre en la mitad de la cancha. Escuchame, sos malo, porque ahora pero no soy Almirón, malo, es la realidad. Ahora Almirón decís eso y puso el no, equipo no, mal. No, yo no le pego a nadie en el piso. Yo las cosas las dije cuando las tenía que decir. Yo en el piso no le pego a nadie. Escuchame. Y muy por el contrario, Almirón en el piso no está, por aclararlo. Pero, a ver, ¿cómo va a hacer goles Cavani si no llega con la lengua afuera? Si hay algo que hizo Almirón fue ser prolijo con el equipo. No escuché a nadie que diga que el equipo estaba mal cuando lo pusieron a... Y de la manera que jugaba tampoco. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte.